Muy buenas, puntos seguidores y puntos seguidoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal sobre Inazuma Eleven 3, la amenaza del ogro. Y bienvenidos a una nueva serie. Madre mía, Puncho, tienen más series que yo que sé, que pelos tiene una monja, yo que sé, ¿sabes? En fin, fuera tonterías, ya vamos a ponernos en serio porque quiero empezar en esta serie a hacer partidos difíciles, es decir, los 11 partidos más complicados que haya en el juego. Es curioso y es algo que quiero hacer, así que sin más dilación vamos a ir al primero. El primero lo he elegido en el Monte Fuji. En el Monte Fuji hay varios, porque la cadena está muy bien. Con difíciles me refiero a que o tienen cheto, porque de verdad tienen cheto, o simplemente mucho nivel. También cuenta que me gusta a mí el equipo o no. Ay, qué música, por Dios. Que me gusta a mí el equipo, ¿no? Y esas cosas. Así que vamos a ir para allá. Y con cuidado, porque no va a ser nada fácil. El primer equipo se encuentra aquí arriba. Y es el equipo celestial. Y es el primero que va. Es el que va a inaugurar todo esto. Más tarde vendrán algunos que andan por ahí sueltos. De hecho, es que fíjate, tengo ahí dos AES. O sea, aquí abajo yo creo que sudé directamente, ¿no? Porque una contra el triple C es como ridículo. Este es uno de ellos, la panda de Youth, menos broma porque está muy rota. No pretendo rango ese, simplemente pasármelo bien, disfrutar, y eso es lo que cuenta. Así que vamos con el equipo modo historia. De paso, ya que está Acer, pues la sube niveles y ya. Estoy con el batido a tope. Vamos. Equipo celestial. Madre mía, cómo mola ese puñetero escudo. Vamos a empezar. Es que de verdad. Uf, no sé cómo habré puesto el título. Ahí encima. La música, Dios. No sé qué habré puesto de título, por cierto, que hace. Está clear ahí. En plan, hola, ¿qué hace? Creo que voy a poner a Lusafar de portero. Y voy a empezar con tochos, supongo. Voy a empezar con estos dos, porque supongo que los reventarán. Ya tengo el Big One al G5, ¿vale? También hace el relámpago, me ha subido al N2. Este, bueno, tiene lo que veis. Remate caótico va al G4, que está muy bien. Lusafar tiene el voltaje al G4, como visteis ayer en el vídeo de Top 5. Si no habéis visto, podéis dar un vistacillo, hombre, que no pasa nada. Obviamente no le puse, ¿vale?, el mano diabólica a Acer, ¿no? No se me ocurre ser tan retrasadillo. Y poco más. Este está cheto, El David Sanford sube muy rápido de nivel y está un poco cheto, así que vamos a ver su equipo ahora. Es que es fabuloso. O sea, es fabuloso. Es como todo divino, celestial, todo guay. Nivel 60. No tienen mucho nivel. Ahí hay que decirlo, pero oye. No tienen mucho nivel los del Zeus. Porque mirad la broma de Sahel, que es dura, ¿eh? Tiene el mismo nivel que cualquiera de mis delanteros. Fuerte, está fuerte. Tiene Excalibur. Y eso es peligroso. Bueno, luego tiene el remate celestial por ahí. Byron, que es el que más roto está de los dioses, pero aún así, fijaos el nivel que tiene. Tiene más nivel Gael, está por aquí. Y luego los demás, pues que son los del. Bueno, este tiene nivel 52, qué penoso. Luego está Lentel por aquí, o Yentel. Está Nuel, Lefiel, Nenel. Vale, ya vale. Lo gracioso es que este pibe aprende zona sagrada. Curioso, luego está obviamente Anorel, que tiene más nivel que Poseidón. Y este puede ser el verdadero problema, así que yo creo que nos vamos a reservar a Axel para Anorel. Y sin más dilación, vamos a empezar. Este equipo mola demasiado, mola demasiado. Venga, va. Vamos a empezar con Sound, supongo. Cuidado que la quitas. Verás. Bien, bien, Lancer. Madre mía, y encima la pasa bien, esto es increíble. ¡No! Vale. Hemos empezado un poco tontamente. No sé por. Le iba a dar a la T. No se ha pasado de que le vais a dar a la T, pero luego falláis. Oye. ¿Alguien va a atacar? No, es que no quiero que ataque ese. Verás. Verás. Verás todavía. Vale, vale, la montaña está bien, la montaña está bien. Venga, va. Contraataque. He empezado un poco cocido. Últimamente no sé qué me pasa, No. Después de lo del rango ese de ayer. Increíble. ¡Sácala! Voy a tirar incluso con remate tsunami. ¡Corre!
Vale, tira. Tengo lo de la super táctica un poco movido. Pero bueno, vamos con Oído de Lobo para inaugurar el marcador. Madre mía, he empezado muy mal, pero bueno. Dios, estos partidos me hacen mucha ilusión, tío. Están genial. Muralla gigante con ultra técnica. Le queda muy masculino el disfraz. Y gol, obviamente. Es un Aullido de Lobo con carga elemental. Poco se puede hacer. Ahí está. Primer gol, minuto 11, cuidado. A ver si me va a pasar como lo del rango S. Hombre, lo suyo sería hacerlo en rango S, ¿no? Dejar en los comentarios, pero lo suyo sería eso. A ver, sé que el rango S lo voy a conseguir en este partido, pero yo quiero disfrutar de la música y de todo, así que... ya el rango S o no, pues... es disfrutar del partido, ¿no? A ver, voy a mover... ¡No! Bueno, venga, vamos a aprovecharlo ya. Es que le he dado sin querer. Vale, rayo luminoso tienen por ahí. Supongo que el equipo celestial... ¿habrá un equipo oscuro? No lo sé, pero tendría el... en vez del rayo luminoso, pues obviamente el trueno oscuro. Es lo suyo. Vale, tras de Lancer. Cuidado con Lefiel, ¿eh? Lefiel está ahí a punto de coger la defensa. Mírale. Ahí está. Y vamos a por Poseidón. Remate caótico, digo yo. Porque a lo mejor usar la muralla tsunami... en caso de que los PTs no le lleguen de muralla gigante, porque tiene ultra técnica. Veremos. Vale, no tiene nada Lefiel. Muralla gigante, vale. Le llegan, supongo que muy justos. Y... gol. Gol y se ha quedado sin PTs. Vale. Bien, la verdad es que Lancer y Lusafar, muchos me habéis dicho que tienen cheto, literalmente. Si comparamos un jugador con otro, yo que sé, Lancer con Shaun, podéis fijaros en la comparativa de PTs y PEs: 120, 120, 127, 152. Luego, ni que decir, tiene las estadísticas de tiro y valor de Lancer, que es de poca broma. En fin. Luego supongo que usaré un mangual letal por ahí. Vamos a disfrutar de este partido, hombre. Vamos a ver técnicas bonitas. Uy, va. Así poco, ¿eh? A ver. Quiero usar una subida a los cielos. ¡No! ¡Que no tire! ¡Que no tire! Y encima está Lusafar. Cuidado, ¿eh? Como tire Gael. Vale, vale, bien. Tiene el vuelo de Ícaro. Y eso es muy peligroso. Es una técnica muy buena y... que está puñeteramente tope, vamos. ¡No! Lo sabía. Sabié. Venga, bloque ballena. Teleportación de bosque, cuidado ahí. Ah, esta técnica tarda mucho en ejecutarse, tío. No me gusta usarla, pero claro, es que si uso cinto astral corro riesgos. Y bloque ballena solo puedo usar dos. Minuto 22. Hay que apretar y meter uno más, ¿eh? No quiero que tire. Debería tirar Lancer, ¿eh? No, no se la pases ahí. Ahí. Vale, fase de furor. Obviamente, Poseidón con un PD, con un PT, poco va a hacer, ¿no? Pero bueno, mangual letal. Ahí lo llevas. Estoy bebiendo aquí con el zumillo. Obviamente no es posible. Pero, en realidad, los que habéis jugado a Inazuma Eleven 1, sabéis que este Poseidón en Inazuma Eleven 1 era cremita, ¿eh? El Ultra Zeus, madre mía. Cosita rica, cosita rica. Pero bueno. Vamos. Segada múltiple, venga. Lo peor es que se la quito, ¿sabes? ¡Epa! ¡No! ¡Pásala! Bien. Bueno, pásala. A lo mejor si la pasas bien, pues todavía, ¿no? La coge Poseidón y final de la primera parte, ¿no? ¿Qué hace ahí Archer, por cierto? No lo sé. ¡Hola! ¡Lululul! No, 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 fuego total. No lo voy a usar ahora. ¡Uy! 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 ¡Podría haber entrado! ¡Eso podría haber entrado, tío! Dioses, liberadnos del mal. No. No. Anorel, no. Vale, ahora ya estoy un poco más serio. Pensándolo bien... vamos a hacer una cosa. Ese pibe, Anorel, tiene zona sagrada. Es lo que va a usar. Si usa eso, el pingüino emperador número 1 de David Sanford, debido a que zonas sagradas de aire, puede reventarle terriblemente. Si usa parada celestial, nos jorobamos. Sé que si Axel tira va a meter, entonces vamos a ponerle un poquito de emoción al asunto. Y quiero usar subida a los cielos, así que por favor,
me la han puesto muy fácil, ¿no? Para la super táctica. Bueno, cuando la pasan muy para atrás, lo ideal es hacer caballeros perfectos para tenerles ya encerrados en su área, básicamente. Allá va. Vamos. ¿Ves? Ahí está. ¡Vamos! Pingüino emperador número uno. Todo o nada. ¡Vámonos, pingüinitos! Venga, venga, vamos. Metéis, es de aire. No puede contra vosotros. Vaya, es que lo veía venir, ¿sabes? En la para. ¡Gol! ¡Madre mía! Brutal. Brutal. David Sanford también tiene cheto. De hecho, ya hablando en serio, David Sanford y King tienen cheto porque hay un equipo de este juego en el que hay un Axel que tira muy fuerte. Tiene Fuego Supremo Doble Plus, Fuego Total G5. Es un equipo rico. Pero este amigo, Joseph King, de nivel 67, fue capaz de pararle con un colmillo de pantera. Así a secas. Y ese Axel le sacaba como 15 niveles. Están muy chetados. Y espérate a que los tenga a nivel máximo, que esto va a ser, vamos. De hecho es que el tiro no está ni subido, ¿eh? Tiene botas de tétalo, pero el tiro no está subido. Y vamos a seguir. Claro, vamos a darle un objetito, ¿no? Quiero otro pingüino emperador 1. Uy, vale, esta tarjeta me la he encontrado hace poco, por cierto. Vamos a darle una galleta. ¡Puah! Se la da en la cara. Venga. Sanford. 82 PTs y seguimos. Estoy un poco bizarro hoy. Venga, va. Flash de fotones. Prodicaro gana, obviamente. Me mola el uniforme que llevan, tío. Creo que es el de visitante del Sky Team. Creo. Vamos. Espérate. Cuidado, ¿eh? Vamos en doble y con Caleb. Eso significa que ni Caleb ni Shaun pueden hacer nada. Así que subí a los cielos. No, cuidado. Cuidado que nos la hemos jugado. Fíjate si está roto el Burodícalo, pero bueno. El Icer tiene poco nivel. Pongámoslo como excusa. No, no. No quiero que tiren. Bloqueo ballena, vale, bien, bien, bien. En este tipo de partidos hay que tener un cierto nivel competitivo. Quiero decir, quiero meter goles, ¿vale? No quiero quedar humillado. Entonces, vamos a jugar bien, sin dejar que tiren y eso, porque te la juegas, básicamente. Vale. Este ya debería poner punto y final a este partido en rango S, claramente. Quiero que me haga la zona sagrada, me mola mucho esa parada. Vamos a Norel. Úsala. No, tío, parada celestial, no. Acrobara. No. No, no pasará otra vez. Bien. Recuerdo que a Simbu le trajo problemas a Norel. No me acuerdo en qué vídeo. Pero sí que... No, bueno, vale. Ha subido de nivel el pingüino emperador. Es que fijaos, tío. Está a nivel 1 y ya mete a una Norel que le saca 8 niveles. Es que este tío está... ¿Qué más sube por grados? Cierto. Así que... Nakata. Nakata. ¿Por qué no? Este chico es una leyenda en todo el mundo. Pues más vale que lo seas. Disparo valiente para todos. Cuidado. Rayo luminoso, ¿no? Sí. Cuidado que ahora van a correr mucho. ¿Se queda quieto? Ah, tío. Digo, no usa nada. Ultralunar, sí. Fíjate que quiero que tire, ¿eh? Pero a la vez no quiero. Es un... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Va ciclado! ¡Cariño, le pare! Ha ganado a Balón Angelical, no sé cómo, pero oye. Vendimia. Hasta luego. Vendimia. Ojo, este es el problema de Vendimia. Ese es el problema que os iba a contar ahora. Cuidado. Cuidado. Rosser tiene todos sus PTs. No debería dejar a este pavo de portero. Debería dejar a Marca Evansa. ¿Perdón? ¡Cañón de agua! O banana shot, banana shot. Esa era la otra posibilidad, ¿en serio, tío? LOL. ¿Y si dejamos que pase?
Vale, hay que usar super técnica, digo. ¿Dónde está la trampa? ¡Mano Omega! ¿Tiene afinidad eso? O sea, sé que hay tiros que se ejecutan a través de una super táctica, pero lo que no sé es si tienen afinidad esos tiros. Tienen poca potencia, ¿cierto? No es tanta como, yo que sé, como un tiro normal. O sea, no es tanta... ¿Cómo ocurren, tío? Como un tiro de, por ejemplo, fuego supremo, fuego total, ¿sabes? Pero está muy bien. Oigo. Ficha el pase al hueco. Fíchalo. Vale, hacer el rámpago. Ahí andamos. ¡Madre mía! ¿Cómo ha ido hacia el balón? Venga ya. Fuera tonterías, ¿eh? Disparo valiente plus. Joder lo que gasta, tío. Incluso haciendo frío me dan ganas de tomar batido. Es increíble. Creía que iba a despejarla simplemente, ¿eh? Porque hay veces que les da el plus y... a tomar por saco. 6-0, bueno. Venga. Es que quiero que tiren, pero... es que ni de coña. A ver. Rango S ni la forma de 3 la amenaza logro. No he hecho nunca. Pero... anda que no hay cadenas, para hacer aquí rango S. En la amenaza logro hay un huevo de cadenas. Pero es que quiero que tires a él. El problema es, ¿Mark Evans va a parar un Sile de nivel 82? Ahí andamos. A ver, portero plus y mano omega. Lo que vamos a hacer es bajar un defensa. O sea, dejar que tiren, pero bajando un defensa. Muy simple. Quería que tiraras a él, ¿eh? Quiero que tires a él. Y si quiero que tires a él, es que tiras a él. Me cago en la leche. ¿Qué pasa aquí? Golpe de vacío. ¡Sael! Mira, ya para tontos, ¿eh? ¡Sael! Mira, este chico es que... a ver, pásasela a Sael. Nada, no hay forma de que tires a él. Pues nada, ya... ya pasó, ya pasó. Bueno, encima una vaselina, claro. Como que no la voy a parar. Corte volcánico y 6-0 GG. Es así. ¡Tira! ¡Tira! ¡No! No quería que tiraras a él. En fin, ya tirará más veces. Es que quiero que tire. Quiero que use remate celestial o alguna de sus mierdas. Pero bueno. Qué gran trabajo en equipo. No, debo implorar el perdón de los dioses. Lo que tú digas, amigo. Yo te creo. Vamos a ir a experiencia rica, que va a ser poquita, pero bueno. Ahí se sube. El horizonte. El horizonte. No ha estado mal del todo. Avisadme cuando queráis jugar otro partido. Qué dura eres, tía. El horizonte. Ah, este ya le tenía. Entonces tengo dos de estos. En fin. No está mal, ¿eh? Es como... pero tengo amistad intañable porque es ya un esto de desafío. Un uniforme desafío. Pero bueno. Este es hasta aquí el primer episodio de esta nueva serie que quiero empezar. Me gustaría que dejases un like más que nada porque... ¿por qué no? Es que ya no puedo dar ni motivos, ¿no? Si os ha gustado, obviamente, podéis dejar un pequeño like. Comentar, favoritos, suscribiros si estáis. Y queréis estarlo para más vídeos de... esta serie que habré llamado a algún título de algún modo, en plan épico japonés. Pero bueno, me gustaría que pasásemos de los 200 likes, por ejemplo, para seguir animado a hacer esta serie. Y nada, como siempre, juguemos al fútbol.